Hola a todos. Gracias, gracias por estar aquí. Ya estoy a punto, muchachos. Ahí voy a dejar. Sofi, Caramelo, Francisco, ¿cómo están? Creo que ya estamos listos. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Sofi, por fin te veo. Déjenme, ahora estoy en dos partes a la vez. Vamos a ver. Ok. Listo. Creo que ya estamos. Estamos en vivo por fin. ¿Cómo que no fueron al colegio, Mañana sí va sin falta, Estoy emocionada. Por fin comenzamos otro día más. Acuarelas. ¿Cómo están, chiquillos? Hoy día hice esta sirenita. Celebrando mayo, Mermaid. Entonces, no sé si les gusta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué feliz verlos a todos. Voy a comenzar a pintar esta sirena. Aquí, déjenme buscar el pincel. Ya lo perdí otra vez. Siempre lo tengo por ahí escondido. Ah, aquí está. ¿Cómo están? Okay, voy a usar mi vieja confiable, este pincel redondo, puntiagudo. Y les invito a las personas que estén viéndome por Facebook que se unan también a mi Twitch, Causu Nicolasa. Es un buen lugar para creatividad. Déjenme poner bien esto aquí. ¡Ay, gracias! Gracias por ser mi anfitrión, gracias por hosting. Estoy muy feliz de empezar aquí por fin. De verdad, Francisquito, muchas gracias por hacerme hosting. Yo lo agradezco de corazón. Y bueno, ayer habíamos hecho este dibujo y Sofi no estaba para verlo. Ya está terminado. Entonces hoy día vamos a comenzar a pintar este que está aquí. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, entonces para comenzar, los dos frasquitos con agua. Agüita limpia, agüita para sucia. También aquí el super pincel, los pinceles de agua por si acaso. Nuestro querido y vieja confiable lápiz grafito. Y también nuestra querida y siempre confiable paleta de colores. Las acuarelas fieles de siempre. Muy bien. Pensaba hacer esta sirena con una escala de colores muy diferente a lo que suelo usar. Son entre los como azules verdosos, después ponerme a los amarillos y a los rojos. Toda loca. Hola, Otoshi Lai, ¿cómo estás? Vamos a empezar. Ya sé quién eres, Otoshi Lai, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar. Como les decía ayer, la técnica que uso para comenzar con los fondos se llama húmedo sobre húmedo. Fondo húmedo y pincel húmedo. Pensaba comenzar con la colita.
con la super cola, húmedo sobre húmedo. A ver si me ven, déjenme poner bien la cámara aquí en el Twitch. Entonces primero pintar mucho la superficie con la cual vamos a comenzar. La cola, las primeras partes de la cola. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin saber de ti. Oh, muchas gracias. Gracias por seguirme. Gracias. Gracias de verdad por seguirme. Hace tiempo que no sabía de ti, Otoshi. Muchas gracias a todos los que están viendo en Facebook y en mi página de Twitch también. Y por supuesto, gracias a los que me están haciendo de host. Muchas gracias, David Benítez, por ver. Muchas gracias, Nico. Nico, amigo de siempre. Felicidades por ser mi amigo. Ah. ¡Yay! Vamos a hacer este color que es como un verde agua. Y también voy a usar un poquito de celeste como para ir haciéndoles una difumination. Ok. Entonces, primero es húmedo sobre húmedo. Ahí para que se pueda ver mejor. Muchas gracias, Nico, por el host. Tú sabes que yo te quiero a veces. Húmedo sobre húmedo para que se vea la primera capa difuminada. Precioso, precioso. Y bueno, hoy día estoy muy, muy emocionada por comenzar este dibujo, ya que primero ni siquiera era una sirena, ¿saben? Primero este dibujo no era una sirena. Era solo una mujer tirada por ahí en el suelo. Iba a ser el estilo greco-romana, como de Grecia, como la de Hércules. Pero después dije, ¡ey, pero es mayo! Mayo es mermaid. Mes de sirenas. No gastes tu 4G. Oye, si no lo puedes gastar, entonces mejor no me hostees. No lo necesito. Ay, pero ¿por qué se ve tan borroso? Mucho tiempo. Un abrazo para ti, Po. Estamos aquí en dos partes a la vez, en Twitch y estamos también en Facebook Live. Ok, tuk 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 tuk. Ahora estoy pasándome un poquito como al azul celestón. Bueno, me gusta decirle así a los nombres porque no me sé los nombres de los colores así gráficamente, como verde azuloso, ¿no? Yo le digo azul celestón porque, bueno, para mí es así. En mi cultura es azul celestón. Aquí comenzamos con la segunda parte de las aletitas de esta mujer. ¿Se ve bien, chicos? ¿Cómo están? Suelte, mi amiga. Ah, bien, menos mal que no te gasta internet es el host. Gracias. Ojalá puedas conseguir que te arregle el internet hoy día. Ok. Bien difuminadas las primeras capas de la cola. Porque son las primerillas, entonces no es necesario. Un abrazo a todos, muchachos. Qué felicidad, me gusta cuando hay harta gente por ahí, saludando, siendo bonitos. Mijito, ¿para qué llevárselo? Para ver los streams de la Consu. Gracias. Bueno, para eso se va a la universidad, ¿no? A aprender. Aunque sea no en las clases necesariamente. ¿Cómo estás, Psycho Magic? Gracias por saludarme. ¿Ya estás mejor? Yo creo que ya estás mejor. Ya eres indomable a estas alturas. En cuanto pueda arreglar la cámara de mí. ¡Ay, gracias! Hiroshi. Takeshi. Se me había olvidado tu super apodo, Ezequiel. Oye, la cámara... La cámara está aquí on fire. Perdón, pero la cámara del Twitch no graba bien. Yo tengo dos cámaras aquí y esta no está grabando bien. Lo siento. Debe ser porque como está comenzando a... Como estoy recién comenzando y no se ven los colores muy bien en la pantalla. No encajan bien. Qué cagada. Muchas gracias a todos los que están viendo. Déjenme arreglar esta cámara, que si no me voy a volver loca, en serio. Voy a arreglar la cámara que está aquí. Dame un segundito.
Oh, sí, ya lo sé, ya tenemos karaoke. Pero el día que tuvimos karaoke fue un desastre. Wait, ahí sí se ve. Por fin podemos lograr que la cámara enfoque. Por fin lo logramos. Ok, entonces voy a seguir. Tenemos mi paleta de colores selectiva. Tuk, tuk, tuk. Húmedo sobre húmedo. Húmedo sobre húmedo aquí para que se vean en las dos cámaras. Tuk, tuk, ¿Ven bien, muchachos? La cámara rebelde. Ah, ¿te acordaste de mí? Yo me vi en los colores. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque si no se ve sería el desastre mundial. Ahí, para que se vean bien todos. Entonces, estábamos con la aleta de esta mujer. Húmedo sobre húmedo para que den colores medios difuminados. Aprovechar aquí también lo húmedo que está en el papel. Oye, a veces como que no puedo hablar y pintar al mismo tiempo, ¿eh? Se me lengua la traba. Estas aletas de aquí también, pero aquí ya me pasé a la técnica del húmedo sobre seco, pincel húmedo y papel seco. Olvidé de pintar este sector. Bueno, oh sí, eso estaba contando. Estoy muy muy feliz de que hoy día tengo este dibujo que al principio no era ni siquiera una sirena. No era una sirena, era una mujer greco-romana. Pero bueno, me dije ya qué rayos, vamos a convertirla en sirena y aprovechemos de que sea mermaid, ¿no? Mermaid. Ah, por supuesto que me acuerdo de ti, Ezequiel, ¿cómo no me voy a acordar? Tú fuiste el que me presentó el mundo de los otakus cuando yo era niña. Entonces, húmedo sobre húmedo para la aleta. Aquí, húmedo sobre seco para los detalles. Hoy día vamos a tratar de usar colores más fuertones, como el video anterior. Atrevernos a usar el alto contraste, solo con la acuarela. Nada de tintas negras hoy día. La cámara rebelde. Oye, Sofi, ¿cómo te fue con las clases? Si ayer no estuviste, estuviste desjuiciosa, ¿no? Muchas gracias a la gente que está viéndome por Facebook, por Twitch. Muchas gracias a todos. Se agradece de verdad. Lindo tener ojos observándome. Muy. Ojos mirones por todos lados. Gracias, gente. No sé quién inventó ese concepto de que en mayo son las sirenas, pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle con este tema. Okay. Un poco más de contrastes por aquí, un poquito más de contrastes por allá. Aprovechando que el papel sigue húmedo. Hoy día ando igual que ayer, on fire. Mando un saludo a todos los que están observando. ¿Te fue bien? Por fin, menos mal. Si te va mal, después ya te quitan el internet, Sophie. Y ahí yo ya no respondo, ahí ya no sé qué hacer.
Oh, sería ciego. Gramaje de 220, buenísimo. Resiste harto el agua porque estoy practicando con acuarelas. Oh, ¿sabes? Yo uso de 300 gramos. 300 gramos es como perfecto para hacer más de 4 capas de acuarela. 300 gramos es la onda. Pero igual 220 está bien. Mientras más gramaje, más algodón tenga, mejor. Que ya me di cuenta de que la aleta ya está demasiado húmeda, entonces tengo que esperar que se seque. Ya no tengo que meterle manos por aquí porque si no la voy a fregar. Mientras voy a pintar también el... ¿Cómo estás, Cato? Muchas gracias por saludarme. Y bien, qué bueno que te dejé en el trabajo ver cosas por internet. Muchas gracias por saludarme. Y bueno, mira, ¿te acuerdas del dibujo de ayer? Ahora es una sirena. Ahora es una sirena. Así que espero que te guste. Ojalá te pases un ratito más a la vuelta cuando esté más terminado. Vamos a arreglar bien esta super cámara. Lo siento, de verdad. No me gusta que se vea tan extraño. Pues sí, el de 300 no se ablanda tanto. La cosa es también darle paciencia, dejar el papel secar lo suficiente para que no se dañe, porque una vez le pasas encima, una vez le pasas encima, otra vez y otra vez ya se empieza a romper. Empieza como a dañar el algodón que tiene el papel. Ay. Entonces ahí ya se rompería y quedaría un hoyo, quedaría como un hoyo bien notorio, bien feo. Y con cuidado por los mundos. No me dejan, si me atrapan, me ejecutan. Bueno, si te atrapan, yo puedo ir a tu ejecución. Yo puedo preparar tu última comida. Ah, tu última cena. Le hice como un triquini a esta sirena. Que sea mostrona, pero que no muestre tanto, ¿saben? Como que sea sexona, sensual. Bien sensual, otra. Aquí ya estoy usando de nuevo la técnica del húmedo sobre seco. Para que se vea más notorio. Las esquinas para que se vean más definidas. Y ahora estoy agregando un poquito más de agua. Para que me vaya dejando encima ese tono medio acuareloso que tanto buscamos siempre. Danza, danza, bailando, todo tipo de comunicación, actividad de Taekwondo, duro como siempre, pero me va bien. ¡Wow! ¿Haces Taekwondo, Sophie? ¡Wow! O sea que te puedes defender sola en las calles. Eres una mujer pudiente. Y danzas. Tenemos mucha gente artista aquí, ¿eh? Mucha gente artista. Unos bailan, otros cantan. Me gusta. Ahora que el papel se secó un poquito más, voy a aplicar una pequeña capa de acuarela bien concentrada. Aquí y en este sector también. Okay. Muchas gracias a la gente que está viendo, en serio. Gracias. Se agradece mucho. Thank you.
caminando con un poquito de húmedo sobre seco otra vez por este sector, sigue estando un poco húmeda la aleta, entonces tengo que tener cuidado de no ir presionando tanto el papel para que no se muera. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿qué haces por la vida? Gracias por verme, gracias. ¿Dónde estás? ¿Qué cuentas? Hace tanto tiempo que no sé nada de Dani. Me gustaría que al menos se pudiera escuchar la música que tengo en Twitch en este instante. En Facebook, lo siento. En casa, descansando, hace calor. Hace calor, me dijeron que por Chile hacía frío ya. Ah, palabras vacías, promesas rotas. Hola, Puntito, ¿cómo estás? Ay, chiquita, no. No te me mueras. ¿Qué comiste? Puntito, deja de comer comida basura, ¿eh? Oye, Puntito, muchas gracias por haber hecho el bot ayer. De verdad, sí, bot. Estoy muy, muy feliz de que ya por fin tengamos una casa musical. Gracias a ti. Te quedaste como mi moderadora, definitivo. Así que tú ahí eres la jefa, ¿eh? La mañana hace frío, ¿ves? Yo sabía. ¿Pero por qué hace calor ahí? ¿Qué onda? Ven, yo digo, el planeta está cambiando. Van a venir los aliens, estoy segura. ¡Cevita, Cevita! Hermanito mío de mi alma. Muchas gracias. ¡Ay, Toñito, llegaste! Gracias por estar aquí, Toñis Monis. Estamos pintando la sirena. Me fui de lleno. Llegó la Sofi. Muchas gracias para las personas que están viéndome en Facebook y en Twitch, de verdad. Se agradece tanto el apoyo. Solo el hecho de que estén aquí observando ya me alegra el cocoro. What happened? Puntillo, punto, llegaste, punto. Justo donde se conecta el Toño y se conecta el punto, ¿eh? Ustedes se andan olfateando. Recíbeme ya, me quiero ir a aprender a pintar. Mira, ¿te puedo enseñar a pintar? Ah. Pues sí, si quieres que te reciba, vente, pues. A ver si me encuentras. Este es un país muy grande, amigo. Vente un tiempo a darte una vuelta por aquí. Ok. Podría casarme con la iglesia, por la iglesia, con el punto. Yo lo sé, Toño. Y él de verdad que cautivó tu cocoro. No sé cómo lo hizo, no sé cómo hay que hacerlo para conseguir que Toño se enamore tan fácil de la gente, ¿eh? ¿Se ve bien la cámara? Sí, se ve bien. Dani, no sé por qué me dice que quieres aprender a pintar si tú igual eres buen diseñador.
Tú sí sabes usar las cosas. Vos sabés. ¿Tiene nombre ese dibujo, Consu? No sé, siempre que me preguntan si los dibujos tienen nombre, no, nunca les pongo nombre, ¿sabes? Solo aparecen, solo son y nacen. Después a lo más que hago hacer es tratar de ponerle un título como a la obra, pero de que tenga nombre, ni idea. Se llama Panchita la del barrio, la Panchita la del barrio. Oh, sí, Dani, tú sabes que eres bueno. Yo consideré que tú eras una persona de los más pros de la clase en la que estabas. Tú sabías, y aparte tienes esa seguridad, esa confianza. Así que vos dale. Eso, un título. Sí, eso, tienen títulos, pero nombres en sí, ¿no? No, solamente aparecen los dibujos. Creo que ya el tema cola por el momento lo vamos a dejar de lado para ir viendo qué otros colores voy a usar en alrededor del dibujo. Hoy día quiero volverme más loca. Estuve viendo algunas referencias por internet de acuarela. Trato de aprender todo el tiempo. Y voy a atreverme a usar... ¿Dónde está este pincel que tengo por aquí? Pues no lo encuentro. A ver. Por aquí está. Estoy segurita que lo encontré. Este pincel vamos a usar. Sofía Caramelo, bien sexy, ¿tú? Vamos a usar este para pintar un poquillo el mar, el agüita en el que están. Si uso el redondeado me da como puedo abarcar más espacio. Y le da otro efecto al acuarela, no tan puntiagudo, no tan como, ¿cómo puedo decirlo? Definido, sino que más acuoso de lo que suele ser. A ver si se ve. Es mucha agua, sobre todo si el fondo es agua. Le voy a poner más agua aún porque tiene que notarse. Ok, entonces este es agua. Y esta es una roquita que está por aquí. Esta roquita la vamos a pintar otro color. Como es solo la primera capa, vamos a dejarla... Bien sutil. La primera capa no tiene que ser necesariamente precisa ni muy definida. Panchita la pescada. Vender la pescada con Panchita la pescada. Panchita la pescada. Ayer te iba a hablar, pero no muy tarde. Bueno, muy temprano para ti. ¿Qué hora era? Creo que en Chile son 3 horas más. Ustedes están 3 horas más en el futuro. Un autógrafo, por favor. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás, Osito Kawaii? ¡Kawaii! Gracias por estar aquí. ¡Qué lindo! Gracias. ¿Qué me ibas a decir entonces, Dani? ¿Qué me ibas a hablar? ¿Qué ibas a sapear de la vida? Bueno, este lo estoy usando para el fondo. Y bueno, ahora voy a seguir con este. Tup, tup, tup. Estoy excelente. Muy, muy feliz, con muchas ganas. Estoy emocionada por pintar esta belleza acuarelosa. Porque, no sé, me enamoré del personaje. Siento que está perfect para el día de hoy. Cuando dibujé esta y dibujé esta... No sabía ni siquiera con cuál empezar primero. Las dos me fascinaron mucho.
Y bueno, estoy feliz de que hoy día pues comenzamos a pintar esta. Y cuéntame, ¿qué tan kawaii estás hoy, osito kawaii? ¿En qué nivel de kawaii estás, osito kawaii? Solo pinté unas partes de la sirenilla. Y quiero tratar de acentuar solamente unas pequeñas esquinas del dibujo. Revisen un rato, consulen un rato. Suerte en el stream. Gracias por estar aquí, Psycho Magic, de verdad. Aunque estés un minutillo, dos minutillos, sirve. Se agradece la compañía, de verdad. Se agradece. Y gana, ¿eh? No te quiero ver carreando, te quiero ver ganando al tiro, así. Comienza la partida, win, victory. Carreame, Psycho Magic. Gracias por estar aquí. Hoy 55%. Estamos a 55% de kawaii hoy día. Oh, Dani, gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Viendo los días, cada día aprendiendo nuevas cosas. Pues, no sé, bien, gracias a Dios. Igual extraño a veces las cosillas típicas del país. Pero fíjate que gracias a Dios he estado muy bien. Sobre todo ahora que estoy retomando las acuarelas, siento que estoy reviviendo como un fénix. Gracias a ti, Psycho Magic, por visitarme. Mira, Ignay, apenas llegues a la línea. Oye, pero eso es de troll. Eso es de trolls. Qué raro que no le salga el emoticón a la Sophie. A mí me sale aquí de inmediato. ¿Ves? Ahí está Pantaleón. ¿Cómo no te va a salir? Yo estoy excelente, Dani. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué miras? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? ¿Qué dices? ¿Qué sientes? Para imponer respeto. Oye, pero está buena, ¿eh? Yo creo que debería hacerla. Yo la voy a hacer un día. Solo para molestar. Tirarle Ignite al personaje apenas esté ahí. Me voy, no te vayas, osito kawaii. Tienes que ser lo suficientemente kawaii hoy día. Incrementa tu kawaiidad hasta el 100, ¿eh? Prométeme eso. Tu nivel de kawaii tiene que ser más de 9000. La música está re buena, ¿no? Lamento que los que estén en Facebook no escuchen, pero la música me está poniendo como en mi zona, en mi onda. ¿Qué hora es acá? Déjame revisar. ¡Ah! Bueno, son las 12:46 de la tarde. Estamos recién comenzando el día. Yo me levanté como a las 9. Re tarde. Pues sí, ustedes están en el futuro en Chile. ¿No podré aguantar toda la noche? ¡Oh! ¿De dónde? ¡Ay! Nos escribes de Europa, ¿no? ¿Sí toca ahí? No, pues. Si es de noche allá, entonces está en otra estación espacial. De España creo que eres. Creo que eres de España, ¿no? Tío.
Ahora sí trabajo buscando alguna pega. ¡Ay! Tengo un roto más dentista, así que ahí pagaré con el sufrimiento. No se escucha la música. ¡Ay, sí! Lo siento, no se escucha la música porque en Twitch nomás. En esta página de Twitch tengo la música y tengo puesto los audífonos, entonces solamente se escucha en el programa. Y al dentista, prepárate para sufrir, Dani. Vas a pagarlas todas. Cada dulce, cada caramelo. Cada noche que te acostaste sin lavarte los dientes. Pues, Osito Kawaii, gracias por haberme visto un ratito en la noche. Espero que tengas una grata noche, de verdad. Gracias por venir a verme, a pasarte por aquí. Se agradece. Mándame cartas, ¿eh? Y un yolé. ¡Ah! Me quedo muy rojo. Bueno, para que vean un tip. Si se les va la acuarela mucho, pueden usar nuestra vieja y confiable servilleta. Pero no la usen tanto, no abusen tanto de la servilleta, que igual arruina un poco el algodón del papel. Entonces... Pero la acuarela puede ser salvable, puedes control Z de vez en cuando. No, Osito Kawaii, tú eres lindo, tú de hecho eres kawaii. Oye, pero cuando se me muestre este dibujo, ¿eh? Yo voy más en el futuro, son las 20:46. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Hideki? ¡Ajá! ¡Ah, me acordé de tu apodo, Hideki, ¿verdad? Tantos años sin recordar tu apodo. Oye, ¿qué? ¿Qué pasó, Toñito? ¿Qué pasó, Toñis? Empezó la primavera ya y comenzaron al tiro los escotes. Sí, por supuesto. Oye, pero es que la vida sin escotes no tiene sentido, ¿eh? Sobre todo si pintamos bellezas. ¿En Italia? ¿En serio estás en Italia? Oh, por Dios, yo no lo sabía. Oye, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste a Italia? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? ¿Por qué? ¿Per qué? ¿Per qué? Oye, no puedo creer que... Oye, debe ser así de raro cuando la gente se va de un día a otro país. ¡Mua! Hasta luego, Osito Kawaii. Bien majo, tío. ¡Ay! Le pegué un cabezazo al... Gracias, Osito Kawaii. Hasta mañana. ¡Mua! Descansa. Ten una buena noche. Gracias por estar aquí. De verdad. Estos días está con lluvia. Qué chilito. ¿Yo en qué estoy? Aquí estoy pintando, dibujando. Abrazos virtuales para todos. Gracias por tus abrazos virtuales, me encantan. Me gusta que, miren, no puedo creer que ya hay gente hasta de España me están visitando, gracias. Lo aprecio de corazón. Y olé. De estas florcitas que están por aquí, bien bien delicaditas por ahora. Porque me he aburrido de Chile y veré si puedo forjar algo acá. Oye, Hideki, ojalá que te quedes ahí para siempre, porque yo quiero ir a visitar Italia. Me gustaría un día que me fueras a recibir, quién sabe, si un día nos intercambiamos alojamiento. ¿En qué parte de Italia estás? ¿Y cómo es? Está re interesante, me encanta Italia. Yo un día voy a irme para Italia. Someday. Bueno, las florcitas las estoy pintando con más detalle en la parte de arriba, un poquito abajo, pero simplemente esta es la primera capa, entonces no nos emocionemos. ¿Sí? Dándole bueno a la vida aquí. No puedo creer, mi abuela está conectada, mi abuela está viendo esto en vivo. ¡Mamá Leila! ¿Estás ahí? ¡Mamá Leila!
Mamá Leila, escríbeme. En Milán y es bacán, me enamoré de Italia. Me imagino, no hay exquisitez más grande que Europa. Qué belleza. Me voy, chao, con un abrazo que esté súper. Oh, gracias, Dani, a ti por verme. Gracias. Estoy más que bien ahora que me viniste a visitar. No me imaginaba tu. No me esperaba tu saludo. Gracias, Dani. Encuentra el mejor trabajo del mundo y sé feliz. Confía en ti. Tú tienes buenas habilidades. Siempre fuiste un buen diseñador. Yo siempre te consideré como un buen diseñador. Y buena persona, sobre todo eso. Buena persona. Escríbanos, sí, por favor, mamá Leila, ¿estás viendo? Está mi abuela aquí viéndome en vivo en este momento, si está, entonces que me escriba. Sería bueno saber qué se teje. ¿Sí? Voy a comenzar ahora con el cabello, la misma técnica de húmedo sobre húmedo. Primero es humedecer la superficie en la que voy a trabajar. Parques, pinturas. Ay, me imagino. Allá cuidan tanto el patrimonio europeo es increíble, ¿cierto? Que eso es lo que deberíamos rescatar. Ah, Italia, y el gelato. ¿Cómo es el gelato en Italia? Me dicen, ayer, sin mentirles, me dijo una señora gringa que visitó Italia, y que el gelato allá era maravilloso. Los españoles en mi streams. ¿Cómo canta flamenco, niña? Oye, sí, tienes que comprarte unas castañuelas a ver si mejoras tu estilo y te vuelves más europea. Puntito. Mamma mía, es lo mejor. Me imagino. ¿Qué le pondrán al helado en Italia, que debe, dicen que sabe tan bien? Debe ser los ingredientes. Deben usar ingredientes puros. Okay, quería hacer este dibujo con colores más fuertones. Y estaba viendo la escala cromática de estos colores, del celeste, del verde agua. Y me sale que sus colores opuestos son el rojo y el amarilloso. Entonces vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a ver qué colores van a salir de este lado. Porque quiero ver si podemos jugar con los colores complementarios bien más. Oh, perdón, ahí sí. Colores complementarios. No sé, pero son exquisitos. Oh. Wow, Hireki, en serio. Felicitaciones. Estar en Italia es un regalo. En serio, ojalá un día me puedas recibir ahí y que formes algo allá, en serio. Sé que lo vas a lograr, tú eres re talentoso también. Tú también eres un artista muy talentoso. He visto alguno de tus trabajos de que le has estado poniendo a las acuarelas también, ¿no? O al acrílico. Pues están bien lindos. Hay que ser español. Claro, para cantar flamenco hay que ser español. ¿Cómo? Pídele a un español que te cante una cueca, loco. ¿Cómo haces eso? No me voy a emocionar aquí tanto porque el papel está muy húmedo, entonces, como está húmedo, necesito esperar. Si le aplico más color encima, puedo dañar el algodón. Y bueno, esas cosas me dan miedo porque no son cool. ¡Pati! Gracias por ver. Hola, volví, se me había apagado el celular. ¡Ay, Dios! Los celulares están tomando el poder. Yo creo que un día se van a rebelar contra nosotros. Cuando más lo necesitas, te fallan. Te están haciendo los difíciles los smartphones. Qué bueno que volviste, en serio. ¿Cómo estuvo la caída? La caída del celu. Ahí está la Pati dándome muchos corazones. Gracias por tus corazones, Pati. Lo siento dentro de mi cocoro. Dentro de mi cuore.
del mio cuore. Es el mio cuore el que sufre. Un segno di Dio. Me encanta cómo está quedando el efecto. Como voy a tirarme a colores más fuertes, voy a intentar pintar solamente unas esquinas. Ir dejando al centro medio blanquito para darle mucho espacio limpio al dibujo. ¡Ay! Bienvenido de vuelta, Francisco. Y ahora me voy a tirar un poco al naranjo, que me dice aquí este programilla de colores, que el naranjo también es un complementario muy importante del verde agua. Entonces vamos a ver qué sucede. Hoy día voy a confiar en esta planilla de colores. Para poder ver qué sucede con los colores complementarios que voy a usar hoy, porque sinceramente, yo soy de estar yéndome por los colores pasteles. Yo soy muy pastelosa para mis cuadros, para mis obras. Pero para mejorar hay que probar cosas nuevas, ¿no? Hay que tener miedo. Ahora me iré a comer, adiós. Oye, tráeme algo para comer a mí también, porfa. Compártenos. Somos una familia hambrienta aquí, todos. He volvido, punto. ¡Has volvido! Bienvenido de vuelta. Peñito, es momento de sacarle celos a punto. Pide la explicación de dónde estaba. ¿Dónde se metió? Siento comida, ya que se me está pasando el dolor, ni siquiera desayuné. ¿Comiste algo raro tú, mujer, eh? Estoy segura. También necesito comida. Pintar un gato con los dedos de las patas. Tengo un desafío para el próximo stream. Pintar un gato con los dedos de las patas. Sí, claro, yo no lo voy a hacer así, ¿eh? ¡Hazlo tú! Oh, ese fue un chiste cruel, ¿no? Días de mujer, exorcismo y demás. I feel you, puntito. Estamos en la misma. Un poco más y se me da vuelta el cuello también. Denle algo de comer a puntito, please, antes de que se rebele contra la humanidad. Apoye. No, yo no. Yo no los apoyo. Yo no estoy, no estoy para pintar con los pies. ¿Cómo se te ocurre, Toño? Perdón.
se me cámara la mueve. Puedo tomar nada que me haga sentir mejor. Oh no, es que son cenas de sufrimiento. Mira, tortosa. Oye, no te preocupes, yo tampoco tomo nada. Netamente yo no tomo nada porque no me gusta meterme pastillas al cuerpo, pero podrías tomar tecito calientito con miel. Esa es la solución, o manzanilla. La manzanilla es algo tan noble y tan, tan rico para sanarte en esos días. Agüita, digo, manzanilla. It's perfect. Creo que va quedando bien el tono. Siento que me da un poquito de miedo el atreverme con el naranjo de lleno. Me da miedo porque son muy fuertes para mí estos colores. Pero ya que la vida es una sola, dicen. Que por la próxima vida no voy a poder tener los cojones para hacer esto. Perdí la hora al dentista. No, mentira, Dani, tú tenías miedo. Tenías miedo de ir al dentista y te hiciste loco. Te hiciste loco y fue, ay, lo siento, perdí la hora. No querías que te examinaran las caries, ¿eh? La manzanilla me hace cosquillas, lo que me hace es darme náuseas. Yo ya no sé cómo ayudarte, puntito. Estás difícil, ¿eh? Estás bien difícil, mujer. De verdad que estás media exorcizada hoy. Yo entiendo a la gente que le da miedo ir al dentista, ¿eh? A mí nunca me gustó. De hecho, mi dentista era... Me caía mal. Cuando era niña, mi dentista me caía mal. Era una mujer y tenía cara de mala onda. No sé, sentía rechazo de ella. Y un día me llevó mi mamá y no quise ir. Y mi mamá me dijo, si no te metes hoy día al dentista, si le dices que no vas a comer helado. Y la tipa me iba a hacer una limpieza. Y solamente porque me caía mal, le dije, no quiero. Y me salí de ahí, me fui. Y mi mamá, para puro molestarme, se compró así el perro helado gigante y se lo comió enfrente de mí. Porque quería demostrarme que me iba a quedar sin helado. Y bueno, me quedé sin helado. Yo creí que era a las 5 y era a las 4. Ahora me voy a esperar hasta el miércoles. Le está quedando hermoso, gracias. Ah, mi dentista es bacán. Sí, claro. Vamos a contactar al dentista del Dani a ver si es tan bacán, ¿eh? Sí, ¿cuánto ha hecho sufrir al Dani? A ver cuántas caries tiene. Creo que vi que pone el catarro, lo mete en la media sola y te lo pone en la pancita. Oh. No eran de dentista, es horrible. Endometrosis, creo que se me aparece hereditario. Mi abuelita sufrió igual. Oye, Puntis, pero tú eres bien fuerte del alma, ¿no? Podrías tratar de incluso hasta visualizar que te estás sanando a ti misma. Yo uso eso en mis métodos más desesperados. Cuando me duele mucho, trato de sanarme a mí misma. Cero, cero, perfectos. Perfectos, dientes perfectos, Pepsodent. No sé, ¿eh? Mándame una foto de tu sonrisa. Ah. Mándame una radiografía y vamos a ver qué tan perfectos están tus dientes hoy. El mío igual tengo que ir, pero no. Pero no, no y no, ¿cierto? No. El dentista es... De hecho, no sé... ¿Qué siente la gente que decide ser odontólogo? Como, oye, estoy enamorada de los dientes. Siento una vocación por verle los dientes a la gente y limpiárselos. Una vez me arranqué un dentista también. Le pegué un manotazo. Después me llegó la chancla, ¿en serio? Oye, pero le pegaste un manotazo a tu dentista. Eso ya es ser muy rudo. Eso es ser muy espartano para las cosas. Hacer lo posible para evitar que te toquen tus dientes perfectos.
tuve la oportunidad de conocer un odontólogo aquí en este país y le pregunté, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de ser odontólogo? ¿Qué es lo que te movió a ser odontólogo? Y me dijo, nada, mis papás me pagaron la carrera. Así que hasta el día de hoy no puedo entender cuál es la afición de la gente para ser odontólogos. Comprendo lo de ser un médico, ¿eh? La medicina es todo un tema, pero verle los dientes a alguien, ¿no? ¿What? ¿Cómo podía? Dice Toñito que el dentista lo dejaba jugar Prince of Persia, en serio. ¿Cómo? Me dio miedo la máquina, el infeliz. Sí, es que también hay dentistas malas ondas. Hay dentistas mala onda que te ven niñito y aún así creen que puedes, que lo entiendes, que no te van a dar miedo esas máquinas. Esas máquinas son del demonio. Y bueno, después de la anécdota de que mi mamá se comió el helado enfrente de mí porque le dije que no a la dentista, me pagaron otra dentista y esta era una buena dentista. Ella me hizo como una introducción a todas las maquinitas que íbamos a usar. Me hizo tocar la maquinita para ver que no me iba a matar. Pero sí, ir al dentista es traumático, sobre todo cuando sales todo inflado, cuando no sientes tu boca y hablas como un enfermo. Sí, cierto. Mira, Dani le va a preguntar a su odontólogo qué pasó por su mente para decir, sí, hoy día me decido a ver tus muelas. Abre tu boca, tu bello aliento, que te voy a dar una sonrisa Pepsodent. Lo que hice, sí, es preguntarle al odontólogo. Hola, ¿cómo estás? La Mabel, ¿cómo estás, Mabelita? Lo que sí hice fue preguntarle a este odontólogo qué le gustaba hacer. Y él me dijo que le gustaba hacer cirugías, que había personas que se operaban, se sacaban los huesitos de los pómulos por dentro de las encías. Y que ese tipo de operaciones le gustaba hacer, como, what the heck? Y le dije, oye, ¿y eso de sacar una muela? Sacar una muela es fácil, me dijo, es súper fácil, solo tienes que hacerle como si estuvieras... Ay, Dios santo, Dios, ay no, qué horrible. Entonces solo tienes que moverlo de lado a lado como zigzag. Como en X después, como en X. Y ¡pa! Para arriba. Dije, no, eres un sádico. Eres un sádico. A mí me sacaron una muela cuando niña y eso fue muy sádico. Eso fue horrible. Fue con la dentista a la que le pegué una ida. Digo, no le pegué. Fue a la dentista que le dije, no más. Que te saquen una muela es terrible. Yo estoy excelente, Mabel. Muchas gracias. Gracias por escribirnos. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el directo. Mabel, tengo una duda. ¿Haces empanadas vegetarianas? Mabel, Chile Pastelería, ella vende cositas chilenas acá, pasteles chilenos y empanadas en Utah. Muy buenos. Y bueno, como llevo tiempo sin comer carne, te quiero preguntar, ¿vendes cosas vegetarianas, berlines? ¿Cuándo vas a hacer berlines, Mabel? Necesito comer berlines, ya llevo tres noches soñando con berlines. Cuando tuve frenillos iba al dentista. A ver, mi dentista me dejaba jugar Prince of Persia, pero me da nervio la idea de hacerme cosas a mis hormonas, sí. Se me olvidó cachar de qué se trata. Cuántico. Cuando tuve frenillos, la dentista me hacía sangrar mucho las encías y al fin y al cabo mis dientes se movieron igual. Yo creo que los dentistas tienen vocación por hacer sentir miedo y dolor, sí, yo creo. Creo que es como esa venganza infantil de que quizás ellos fueron niños que sufrieron mucho en el dentista y después dijeron, voy a estudiar día y noche para hacerle lo mismo a tus hijos. Hola, ¿cómo estás? No conocimos Utah, ¿te acuerdas? Qué bonito, Joana. Sí, Joana, me acuerdo. Tú eres la hermana de Mabel. Gracias por verme, en serio. Te conocí una sola vez y me sigo acordando de ti. Del Oponopono y todas estas cositas que hablamos la otra vez. Gracias por estar aquí en el canal, en el vivo. Hay empanadas en Utah, me voy para allá. Oye, sí, aquí esta mujer de Chile Pastelería se hace unas empanadas de pino que saben a chile, loco, saben a chile.
saben a chile lindo, riquísimos. Por eso yo le estoy preguntando si vende algo vegetariano, porque o si está, si aprendió a hacer berlines. Hablando de dentista y hablando de comida, estamos perfectos para el trauma dental. Pues gracias a Dios, hasta la fecha no tengo caries. Porque después de esa sacada de muela que me hicieron, oh my god. Estamos haciendo promociones ya a las empanaditas de Utah. Okay. Ya tenemos la primera capa. Voy a pintar estas estrellitas de mar un poquito más fuertes. Podemos sacarle el brillo a las estrellas. Y yo aquí sin comer, ¿sabes? Punto, estamos, yo creo que en este instante estamos sintiendo lo mismo. Yo también tengo... ¿What? ¿En serio, puntito? Oh, no puede ser. Gracias. Punto, tú le andas regalando suscripciones a todo el mundo, eres el mejor. Me encanta, gracias. Wow, eso es increíble. Vamos a cantar una canción a Punto. Gracias, Punto. ¿Ves? Ya tus días no son tan malos, Puntito. Hoy es tu día. Tu día de los días. Yo recuerdo haber hecho una estrella de mar por aquí. Creo que ya la... O la borré, o la sobrepinté. Un dentista sireno con frenillos. Podría hacerlo estilo ilustración infantil. Un estilo caricatura. Un dentista ilustrador. Este momento tortuoso me alegraste el día. ¿Sabes, Putito? Eso he aprendido de los días. Pueden ser hermosos aún así estés en tus días. Yo también estoy en mis días. Y mira lo que hace Punto por nosotros. Gracias, Punto. Yo creo que voy a dibujar un dentista sireno con frenillos algún día. Para recordar esos momentos de trauma. No, Dani, pero acéptalo. Tú de verdad quisiste perder la hora. Acéptalo. Está dentro de ti. Oye, mi abuela se metió en a verme por live y no me escribió nunca. Creo que ni siquiera supo cómo escribirme. Me sentí tan feliz de que me estuviera viendo y no me escribió. No me escribió. Me dejó en visto mi abuela. Puta, nuestro héroe. Como desperdicia su dinero para... Él desperdicia su dinero para que lo deseemos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No nos saludó? ¿Qué onda? Quedamos con la media pera. Sí, yo también. Quedé esperando, así como, ¿what? ¿Qué onda? El dentista sireno. Sireno man. Ay. Perdón si moví la cámara. Perdón. Oye, ¿y la Sofi Caramelo se... ¿Dónde está? No la estoy viendo por ahí. Punto, you are the best. You know it. Igual aquí debo quizás esperar a que se seque esta parte y borrar un poco el grafito. Lo ideal para pintar en acuarela es hacer lo menos trazos de grafito posible para que no se vaya viendo sucio si haces un color muy claro. Entonces voy a aprovechar de borrar aquí, por acá, por allá, todo lo que esté sobrando, toda esa basurilla. Para que se vea más suculento.
No, porque estoy, pero me recoge el sueño. Ya se desveló la Sofi, ¿eh? ¿A qué hora tienes que ir a clase, Sofi? No me sé tus horarios. Te veo casi todo el tiempo que me conecto. Ahí tienes para las medicinas, mija. Déjale. Punto por un mundo mejor. Hashtag punto el vicepresidente de Estados Unidos. Punto tiene un corazón de oro, ¿eh? De verdad. ¿Sabes por qué? A veces no me lees, pero ay, estoy presente. Quedan como 3 lucas nomás, GG. Gracias, Puntito. Qué lindo eres. Eres una muy buena persona. Sofi, no es que no te quiera leer de mala onda, es que sube muy rápido todo el chat. Súper rápido. Y bueno, también tengo que estar pendiente del dibujo y de que se vea bien la cámara y se me escapan algunos mensajes, no es de mala onda. Estamos trabajando para usted. ¿Sí? Creo que ahora me voy de lleno a acentuar el cabello. Acentuar el color de su cabello. Aunque me muera de miedo. Porque sí, siento que es muy fuerte el color que voy a usar. Pero bueno, para eso estamos. Para pasar miedos a veces. Gracias por esos corazones que me están tirando por Facebook, ¿eh? Es lindo saber que me dan corazoncitos por ahí y por acá. Gracias por el amor, cariños. Cariños a todos. Me tiré al agua con estos colores. Gracias por los corazones, tantos corazones. ¡Woohoo! Voy a hacer una montaña de ellos. Gracias, tanto corazón. Con a las 12, tengo que ir al resto del día, pero me acuesto a las 11 o a las 1. ¡Ay, tanto corazón! ¡Gracias! Amo los corazones. Llegan directo al mío, mi corazón. Sofi, eres una niña bien activa, aprovecha tu energía de mujer. Yo no tendría teclas para el piano, para correr tanto y acostarme tan tarde. Yo ya a las 12 de la noche estoy zeta. Qué santo. Ahí sí. Soy una mujer ocupada, ¿eh? La wea penita. ¿Cuál fue el debate? ¿Cuál fue el debate? Ay, ven, ya no. Yo ya no leo todos los mensajes, Dios. Voy a necesitar un bot que me los lea. ¿Qué debate? La wea penita. Terrible motivado con el debate. ¿Qué debate es? ¿Qué debate es? Invíteme al debate. Oh, que no se me olvide poner aquí esto.
Pero el motivo con el debate, ¿cuál es el debate, Toñi? Escríbemelo otra vez porque ya no lo leí, ya se me fue para arriba el debate. Se me fue para arriba el chat. Y aparte, como me llegan chats del Facebook también, como que sube más rápido el chat. El chats. No lo veo. Ahora sí debo irme, mi planeta me necesita. Adiós. Dani, gracias por estar aquí. Agradezco cada segundo que estuviste. Y suerte en tu base interplanetaria. Nos vemos por ahí. Gracias por haber estado. Y bueno, no se te olvide preguntarle a tu dentista qué onda. ¿Cuál fue lo que lo motivó a torturar personas? ¿Cuál fue el motivo? Oye, pero no sé cuál es el debate ya, pues, Toñi. Toñi. Ah, Toñi se enojó. Toñi, no se me enojó. Lo perdimos. Lo hemos perdido. Antes de que me ponga anestesia o no pueda hablar, le voy a preguntar al dentista. Antes de que, oiga, oiga, señor dentista, ¿te imaginas? Gracias, Dani, porfa, que no se te olvide. Voy a tratar de mantenerme al tanto con eso también. ¿El miércoles que sigue? ¿El otro miércoles? Vamos a saber por fin cuál es la motivación de los dentistas para hacernos sufrir. Volviste, Toñi. Toñi, por favor, ¿me puedes decir cuál era el debate? El debate yo no lo leí, lo siento. No me odies. Don't hate me. Si tuviese que escoger un postre, uno solo. ¿Helado o pastel? ¿Qué pastel? ¿De qué tipo de pastel estamos hablando? Porque más que pasteles, yo prefiero la tartaleta de frambuesa o de fresas. ¿Pastel definido en qué? ¿Todo tipo de pastel? ¿Cheesecake? ¿Están en la gama de los pasteles? Miércoles 9, atenta al live. Ok. El miércoles 9 vamos a saber la motivación del dentista y vamos a ver los dientes perfectos del Dani. Cualquier helado o cualquier pastel. Está difícil. Uf. Pues, si me dejan comer tartaleta de frambuesa todo el tiempo y cheesecakes, pasteles. Me voy por los pasteles. Definitivo. Porque el helado sigue siendo helado aquí en la quebrada del ají, pero el pastel puede tener un montón de combinaciones. Combinaciones suculentas. Pastel, ¿qué dicen ustedes? Bien, team pastel. Una pastela. Sí, soy bien pastelosa para... Por supuesto. Sí, el pastel tiene más variedades. Más elegante aparte. Pero me la pusiste difícil, Toñi, me la pusiste difícil. Me la pusiste bien difícil. Yogurt, no se puede comer con ketchup. Ah. No hablemos de tus combinaciones extrañas, Toñi.
Oh, por Dios. ¿Verdad que el Toñi se emociona y le pone ketchup al yogur? No lo he probado, pero sí me gusta. La Sofía hace taekwondo, te conviene leerla, si no quieres que te haga un suplex. Oye, sí, sí lo sé, hace taekwondo y aparte baila. Me va a bailar encima y después en mi cadáver. ¿Por qué es chistoso ir al dentista? ¿Por qué? Yo no le encuentro nada chistoso a eso. Es traumático. Porque la anestesia que usan aquí es la... Digo, la anestesia que usan en Chile es la... Donde te ponen una jeringa, te pinchan la encía y eso es feísimo. Eso no es lindo. No es lindo que te pinchen las encías, no es lindo. No es lindo babosear y que te pongan la manguerita, eso no es bonito. Y el codazo del pueblo. El codazo del pueblo. Cuánto talento. ¿Cierto? Sí, la Sofi le echa ganas a la vida. ¿Qué? Fondo con este color. Con este pincel. Ese muchacho por quedarse en serio. Si no hablo es porque estoy en la zona. Como dije hoy día, no, on fire. Empezó a hablar como una borracha. Y se asustó, parecía chistosa. Tú la vieras. Oh, pues sí, cuando vas a ver a otra persona yendo al dentista, claramente es más divertido que cuando tú eres la que está en ese, en esa silla. Y se asustó. ¿Se puso a llorar o a qué? ¿Qué te decía? ¿Tú estabas ahí para ser su mano amiga o te estabas riendo de ella, Sofi? Hay muchas posibilidades de que te hayas muerto de la risa. Sofi es maquiavélica a veces, ¿eh? Pues sí, a ver. Sofi maquiavélica. Te haces la niña buena, ¿eh? Ya saben cómo es la Sofi, muchacho, ¿eh? Se hace la buenita, ¿eh? Bueno, yo no...
nunca fui al dentista a ver a alguien, pero de por sí yo creo que igual hubiera pegado mis cagas de risa. ¿Y a ti, Sofi, no te da miedo ir? Ponía que yo era el malvado con los van aquí y ella es la peor, ¿cierto? Es mala de adentro. Empezó a gritar y la cosa se salió de control. Oh, por Dios. O sea, eso fue peor de lo que esperaban todos. Ahí tenías que haber estado tú ahí afirmándola de las manos. Buscando el color ideal. Déjame buscar. Me lastima mis dientes. Ay, estoy... Ah, ¿por qué me cuentas esas cosas? Uy. Ay, Dios mío. Eso fue muy doloroso, ¿no? De seguro. Una PC2. Bueno, es una forma de ganar cosas, conseguir cosas de niño sufriendo. Ay, Dios santo. Pero Toñi, a ti te incentivaban el dolor, ¿eh? Por eso te gusta sufrir, te gusta el dolor, te gusta que te ahorquen. Un maceterito de mierda en la casa. El fiorito que te consiguió una Play 2. Eso está re maquiavélico.
Como cierre de cortina de la ducha. Perdóneme que estoy en mi onda, ¿eh? Oh. Puedo bañar, si se me quita el sueño, vale, además voy a hacer oficio. Ay, bueno, Sofi, juiciosa, muy juiciosa, ¿eh? A sentir a tus padres orgullosos de que tiene una mujer tan talentosa como tú, que sabe tal cuando, para que te sepas defender sola. Cuídate, Sofía. Gracias por haber estado, de verdad. Qué lindo. Qué lindo que estuviste. Ayer te extrañamos mucho. ¡Mua! Un besito para ti. ¡Mua! Otro besito para ti. Y ¡mua! El tercer besito es para ti también. Bye, Sofía. Gracias por todo. Un stream sin la Sofi no es un stream. Una inyección de ardilla por el... Ah, la verdad de las inyecciones que nunca pasaba por la cara. Ay, sí, yo soy de esas personas también, de que me cuentan algo médico, algo... Ah, y me empieza a frotar ya el lugar donde pasan las cosas. Ay, no. No puedo, no puedo. Es demasiado para mí. Demasiado, es too much para mí, too. Hay que tener cojones para eso. Anda con ese bikini, que te diga hola. ¿Cómo estás, Kato, otra vez? Gracias por estar aquí. En bikini, triquini de la sirena. Escrupulosa aquí, ¿eh? Gracias, Kato, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué maldades andas haciendo? ¿Te pasas aquí un ratito, después te vas? ¿En qué cosas andas, Kato? Toñito, Kato fue la primera persona que me dio los beats. Kato, Toñito, que es Space Monkey B, es mi moderador. Te vamos a tener ahí con medallita de oro por siempre. Ahora en el trabajo. Hello, hello. ¿A qué hora sales, Kato? ¿En cuánto rato más te liberan? ¡Hola! ¿En cuánto más te liberan del trabajo, Kato?
Ay, no, ¿cómo aceptas ir a trabajar en tu día de descanso, hombre? No. Qué dolor al páncreas. Las nuevas recetas y preparativos. ¿En qué trabajas, Kato? ¿Cocinas? Are you a chef? Así son los... Oh, ¿en serio? ¿En un restaurante italiano? Así son de negreros. ¿Y los dueños son de real Italian ones? ¿Son reales italianos? Así son de negreros. Oye, sí, pero para que te llamaran a ti en tu día de descanso a trabajar, o una. Necesitaban gente, o dos, tú eras muy cool, o tres, ellos son muy negreros. Son negreros, 100% italianos. ¿Lo has escuchado decir algunas maldiciones en italiano? Qué gracioso. ¿Pero los italianos como jefes son buena onda o en serio son mala onda? Chef en jefe anda en sus vacaciones. Pero mira, que andan en vacaciones y te están llamando a ti. A lo mejor quizás el otro nunca más vuelva de sus vacaciones. Quizás se le escapó el ratoncito y tuvo que decir que estaba de vacaciones, se le perdió el ratatouille. Pero flojos, no quieren hacer nada más que coquetear con las mujeres que llegan. Oye, así son los italianos, ¿eh? Una de sus frases es el dolce far niente. Dicen la belleza, la dulzura de no hacer nada. Y de que son coquetos, son más coquetos que... Pero lindo, es... es el arte europeo, ¿no? Aprende de los mejores, aprende de los europeos, son buenos para coquetear. Hablan como enojados. Pues sí, pero ¿sabes qué? Igual aquí en Estados Unidos creen que yo hablo como enojada. Los italianos y la gente de habla hispana hablan muy golpeados la mayoría. Pero no creo que sean mala onda, a mí me gustan, los italianos son re cool. Ese acento que tiene me fascina, a mí me gusta muchísimo. Mi puntito salió de sus cenizas, revivió de sus cenizas. ¿Cómo va tu periodo, puntis? ¿Cómo va tu exorcismo? ¿Nul? Estoy en Utah, Salt Lake City, Utah. Lul.
¿Tú en qué parte estás? ¿Estás insinuando que quizás seremos vecinos? Ah. ¿Andas por aquí, Kato? ¡Yo vivo en California! ¡En serio estás en California! ¡San Diego! ¡Wow! Yo no conozco California, aún no he ido. ¡Mira tú! Estamos realmente en el mismo país, hermanos de país. ¡Qué cool! ¿Qué hora es allá en California? La sede de la Comic Con, oh sí. ¿Cuándo hacen esa Comic Con? Yo sé que aquí, bueno, en Salt Lake también hacen Comic Cons, pero no son tan buenas como las de allá. Qué divertido que seas de San Diego, mira tú. Algún día te voy a tener que ir a visitar, ¿eh? ¿Me recibes por ahí? Ah. Hotel California, Californication. Ah. ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Este es un seguidorillo! ¡Oye, no me quiero ir! ¡Gracias! Que aunque no te quieras ir, bueno, estate aquí un ratito con nosotros. Gracias por el follow. No me quiero ir. Yo tampoco. No, yo no me quiero ir. Es como la frase típica de los niños. No, no me quiero ir. Gracias por escribirnos. Digo, por seguirnos. No me quiero ir. Ojalá nos escribas de dónde eres, qué cuentas. Y gracias por el apoyo. Viví en México antes, por eso hablo español. Junio, julio está Comic Con. Mira, por junio. Oh. Ya, ya se viene, ya se viene. ¿Tú eres fanático de los cómics? Yo no soy tan fanática de los cómics. Si hacen cosas más de anime, te creo. Ahí yo voy. Pero cómics en sí yo... No crecí con cómics. Oye, ¿y qué hay de divertido en San Diego? Porque la gente suele recurrir, van a Los Ángeles, suelen ir a esos lugares de Estados Unidos, pero ¿San Diego qué tiene de cool? Aparte de ser la sede de la Comic Con. Muchas gracias por los corazones que me están dando en Facebook. Muchas gracias. Se olvidó seguirme aquí algún día. Estamos casi a punto de terminar la super sirena. Vamos haciendo ya los últimos detalles, las últimas sombras, los últimos coloreos. Linda, besitos, Elenita, ¿cómo estás, Elenita? Ay, Elenita, qué lindo saber de ti. Disney, oh, Disney, claro. San Diego, Disney. Tengo que ir definitivamente. Yo no he ido a California. A lo más que he ido es hasta Las Vegas. Quiero ir a California ya. Lo más probable es que para este año, ya que el auto ya está bueno, anda bien. No mucho. Prefiero más el anime y manga. Sí, yo también. Soy más tirada para el anime, para ver cosplays, todo eso, y los videojuegos. Pero los cómics no, tampoco me... No crecí con ellos. Por ende no soy muy fanática y pierdo la paciencia. Pero el manga, no sé, los mangas no aburren. Así que hablamos el mismo idioma, señor Kato. ¿Hablas idioma catosiente? ¿Catosiente? ¿Catonesco?
Yo hablo catonés. Hajimimashite. Watashi no namae wa Konsu desu. Yoroshiku. Esa es como mi frase para demostrar que me gusta el anime. Katoneske. Morí. ¿Nani? ¿Nanda? Kawaii. Tengo aún lo ñoño de mi pasado. En mi otra vida voy a doblar anime en Japón. ¿Senpai? Tú también, Kato, en serio. Siento que eres uno de los nuestros. Hablamos el idioma, hablamos el idioma. Deberías hacer un manga, ¿sabes? Kato de mi corazón. Yo cuando era niña, yo estaba haciendo un cómic, un manga, y llevaba como 200 o 300 y tantas páginas. Era hermoso, tenía hasta la definición de cada personaje, el signo. Como lo suelen hacer en los animes, como lo hacen en Boku no Hero, con todas las habilidades y todo. Pero no sé, creo que a mi abuela le dio la locura y empezó a botar cosas cuando hace aseo y creo que pensó que era basura. O creo que pensó que era un cuaderno ya lleno. Y bueno, murió. murió mi manga, murió mis sueños. Y también había hecho un manga como de gracia, de bromas, que de Naruto, que se llamaba Raruto. Y Sakura era como un orangután, porque nunca me cayó bien Sakura. Y se lo presté a un amigo, y eran dos, hice dos tomos de Raruto, Raruto 1 y Raruto 2. Y nunca más me lo devolvieron. Así que aprendí por las malas que cuando hago esas cosas tienen que realmente estar selladas bajo siete llaves. No confiar en nadie. Aún me duele. Yo sé que esta personita no, ya se le desapareció el... Ya no existe esos mangas. Yo creo que ya no existen. Y nunca me los devolvieron. Qué sad, ¿verdad? Sí, era divertido, era divertido. Pasaba un buen tiempo dibujando cosas. Que en sí a mí me gusta más como dibujar a... Me gusta dibujar como cartoons extraños. Como por ejemplo, ¿dónde están? ¡Ay, shoots! Me gusta dibujar más simple como los chibis, ¿entiendes? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, no! Ahora me duele el alma. Ahora me puse a pensar en todo lo que perdí. Pero nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. El agua me quedó muy chulo, así que vamos a ponerle más. No me gusta aquí. ¿Tú dibujas, Kato? ¿Dibujas o haces algunas cosillas? ¿Tú creas cosillas? Y si dibujas ya podemos ser muy buenos amigos. Y dice, las abuelitas y las mamás reclaman cuando uno bota la bolsa de plástico. Porque dicen que nada sirve, llevan las fotos y cosas diciendo que pensaban que era basura. Sí, 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 definitivo, definitivo. Eso es súper injusto. A mí también me botaron millones de cosas porque según el criterio de las mamás y las abuelas, eso ya no sirve, eso es basura. Y eso duele. Señores, eso duele. Madres y abuelas que algún día vean este stream en el futuro. Duele, no lo hagan. No lo hagan nunca. Es ilegal, eso debería ser ilegal. Pagado con carne.
Mi emoji enojado. Sí, sí, I don't like it too. Yo también me enojé. También me enojé mucho. Me enojé caleta. Puntito, yo creo que tú y yo fuimos hermanas en alguna otra vida. Nos entendemos. Estudiaste diseño gráfico. En serio. Yo también. Somos colegas. Cato. Somos colegas. Yo también me titulé de diseño gráfico. Diseño gráfico y editorial. Dos títulos. Sí. Oye, Cato. Yo entiendo por lo que tú estás pasando, pero no te hagas daño a ti mismo pensando que no eres lo suficientemente bueno, nunca. Al final tú nunca sabes cuándo las oportunidades llegan a tu vida, y la única forma de que las cosas surjan es amando lo que haces. Y sabes, a mí también me cuesta entender eso a veces. Yo tampoco tuve las mejores experiencias al comenzar mi carrera, pero al final eres tú y tu arte, tu amor por el arte. Es eso. Ama lo que haces a cada momento, incluso la cocina. La cocina también es una forma de arte. Todo es una forma de arte. Y lo que tú eres, nadie te lo va a quitar, Cato. Te comprendo, hermano, colega mío. Sí, debe ser, cierto puntito. Yo también creo. Puntito, yo creo que tú y yo deberíamos hablar más. De hecho, me sentí tan avergonzada ayer de escribirte y todo, pero fue lindo. Creo que te voy a escribir más seguido, puntis. Suenas muy buena persona. Y no suelo hablar mucho con la gente, pero creo que contigo se me va a dar muy bien en hablar contigo. Hace 5 años que no practico. Mi vieja no, yo siempre he querido comprarme otra. Pero siempre pasa algo que no me da. Pues a veces tratamos de pensar que hay una fuerza que va en contra de nuestros sueños, pero sabes, al final esa fuerza que nos tira hacia atrás tiene que hacer inercia con la fuerza que nosotros le damos de nuevo, el empuje. Y no importan los años que hayas pasado sin ejercer lo que tú haces, no importa que la vida no te haya dado las oportunidades, al final yo creo que en ese instante es donde uno tiene que decir no más y tirar de nuevo para arriba. Si al final yo creo que como el ave fénix, en los momentos más difíciles es donde uno tiene que demostrar sus garras. Quién sabe si en este momento estas conversaciones que estamos teniendo tú y yo, Cato, son para que tú vuelvas. Quién sabe, puede ser una señal. Yo confío en ti, yo confío en todas las personas que aman el arte. Y por lo que hagas, la profesión que ejerces, no te van a quitar lo que tú eres por mí. Así que, Cato, reconsidéralo. Yo quiero saber, me gustaría saber que algún día vas a volver a hacer las cosas que amas, hacer lo que decidiste estudiar. Y no necesariamente por la gente o por una carrera o por un trabajo, sino por ti. Porque cuando eras niño te gustaba, ¿no? Antes de entrar te encantaba. Hazlo por ti. A veces nos cuesta entender eso. Juega mucho con nuestro ego. ¡Decreta! ¿Qué esperas? ¡Cómprate otra! ¡Persigue lo que te encanta hacer! Sí, decrétalo. Tú puedes. Yo estoy de acuerdo. Y mira, aquí la Puntito. Puntito es una artista maravillosa también. Ella canta maravilloso. Y aún así, ella teniendo problemas y enfermedades y todo, ella lo hace. Cato, sí, sí, algún día volveré a dibujar, yo sé. Dibuja ya, agarra un lápiz y ponte ahí a dibujar en un recibo. Yo sé que lo vas a lograr. Yo sé, Cato. Nada es coincidencia en esta vida. Si ahora nos estamos hablando, yo creo que es porque necesitas quizás que te digamos, tú puedes. Y te estamos echando barras.
Partera es un colega mío, diseñador. Mira, a mí me gusta saber que la gente hace lo que ama más por ellos que por lo que los demás puedan decir, o por el estatus o la carrera o por el trabajo que tengan. Al final eso es solamente nombres y apellidos y... Pero no, tú sigues siendo tú. Y si estudiaste diseño gráfico, bueno, hay un alma ahí adentro de ti que quiere más. Estamos listos ya. Vamos a cumplir las 2 horas otra vez de dibujo. Wow, qué precisión. Vamos a hacer un lejos. Un lejos. Pero el destino lo quiso así. Dibuja a mano, aunque perderé el toque y la práctica con las tabletas gráficas. Amigo, mientras sepas dibujar bien a mano, lo demás se te va a dar como la bicicleta. La cosa es que tengas la mano bien practicada. El resto se vuelve a despertar, en serio. Yo pasé un par de años sin usar mi Wacom, un par de años sin usar digital, sin usar Photoshop. Pero eso se retoma así. Así que vos dale, loco, vos dale. Dale, don, dale. Chicos, estoy muy feliz porque toca mi parte favorita. La tinta blanca. Ustedes saben cómo amo la tinta blanca. Habrá mucho que practicar de nuevo y mucho que aprender. Riquísimo, es maravilloso. Es maravilloso aprender, es maravilloso practicar, es maravilloso descubrirte a ti mismo cada día como un nuevo artista. No hay artistas malos, hay estilos diferentes, hay formas de comprender. ¡Llegó la Sofi! ¡Llegó la Sofi! ¡Llegó con Panta! ¡Pudiste poner a Panta! ¡Qué felicidad más grande! Gato, por si acaso hay este GIF lo puedes usar también, Pantaleón. Nuestro gatito enojón. ¡Llegó la Sofi! ¡Qué felicidad más grande! ¿Cómo te fue con tu oficio, Sofi? ¡Surka! ¿Cómo estás, Surka? ¡Tanto tiempo sin verte! Tanto tiempo sin verte, Surka. O sin leerte, mejor dicho, ¿eh? ¿Cómo estás, chiquillo lindo? Qué agrado tenerte por aquí. Qué agrado que hayas pasado por aquí. acabo de ver esto para... Y acabó, esto va para largo. Estoy poniendo la tinta blanca y ya estamos. Ya quedan quizá unos 10 minutitos más. Ya casi estamos, muchachilla mía. Estamos aplicando la parte favorita de la tía Consu. El brillo con la tinta blanca, ya para finalizar este dibujo, por fin. Ya está casi terminado. Me alegró el día hablar contigo. Oye, Kato, el saber que tú eres un diseñador gráfico, que estás aquí viviendo en este mismo país igual que yo, me hace sentir que hemos podido experienciar cosas muy, muy idénticas en varios aspectos, internos y externos. Gracias a ti por estar ahora en este lugar compartiendo conmigo. Tú estás compartiendo conmigo y me estás dando a pensar muchas cosas, ¿sabes? Me hace feliz saber de ti, saber de tu vida y lo que necesitas, lo que ves, lo que aspiras. Y yo te apoyo, definitivo. Yo te apoyo.
A mí me voy a ir muy feliz hoy de todas las conversaciones que he tenido, de verdad. Es lindo hablar con ustedes. Se siente lindo conocer nuevas historias. Gracias a ti, Cato, en serio. Te estoy viendo mientras que haces tareas. Ay, oh, mamá Leila, gracias. Chicos, Fátima Mahmoud, la que aparece ahí en ese chat, es mi abuela. Gracias, mamá Leila, te quiero mucho, de verdad. Gracias por estar aquí viéndome. No te imaginas lo importante que es para mí que estés viéndome aquí, conversando con mis amiguillos por internet. Muchas gracias, Cato. Se nos fue en la profunda la jefa. Sí, me fui en la profunda. Hasta luego. Gracias por todo, de verdad. Gracias por todo. Ay, Sofi, yo no te voy a abandonar jamás. Tú eres parte de mis streamings diarios. De hecho, ayer ayer que grabé y no estabas. Te extrañé mucho. De hecho, todos estábamos hablando de dónde está la Sofi. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi querida amiga colombiana? Está haciendo las tareas, déjenla. Está haciéndolas, tranqui. 7x8. Sí, estoy un poquillo resfriadita, Valeria, porque más que resfriada, estoy como alérgica porque empezó la primavera. Empezó la primavera, entonces estoy tratando de adaptar al clima. Como aquí igual usamos harto aire acondicionado, creo que es como volver a adaptarme. Pero lo hace y eso sí. Saludos a la web de Consu. Mamá Leila, te mando un saludo a mis amigos aquí que me están viendo. Mi abuela. Se va el Toñi. Toñito, gracias por estar aquí, de verdad. ¿No? ¿No te vas? ¿O no eres el modo estrella? ¿Tú eres el modo estrella? ¿Te vas a jugar Splatoon? Corresponde. El Josecito, como dices tú, mamá Leila, también te manda saludos. Estábamos aquí todos pendientes de que me escribieras. Muchas gracias, Joanita. Muchas gracias. Ya estamos a punto de terminarlo. Gracias por todos esos corazones. Me encanta tanto corazón. Me llegan a mí, a mi alma. De verdad, gracias. ¡Uy, tanto corazón! ¿Dónde los voy a poner todos? ¡Ay! Creo que se desenfoque. Ahí vamos a ajustarlo en el super escote. Ay, qué susto. El Josecito. Bye, Toñis. Báñate bien. Restriégate por todos lados, Toñi, ¿eh? Después te vamos a revisar. Vamos a revisar si el Toñi se bañó o no. Bye, Toñi. Saludos para todos. Mi abuela le manda saludos a todos. Mi abuela les manda saludos a todos ustedes. Qué lindo. Ay, cómo amo la tecnología. Oh, se me olvidó pintar la piedra. Se me olvidó pintar el contorno de la piedra. Vamos a hacerlo bien rápido. Esto no nos va a tomar mucho tiempo. Estoy eligiendo el color. Ok. Que se vean en todas las cámaras. Quiero que se vean bien en las dos cámaras que tengo aquí. ¡Ay, ay! Esto lo hago con el pincel bien seco para darle un aspecto de textura.
Saludos, abuela, mamá Leila, hermosa, maravillosa. Aquí tengo una amiga que se llama Sofi, y ella es de Colombia, tiene 14 años y te manda muchos saludos. Ella se ha convertido en una amiga muy querida mía. Así que te manda muchos saludos desde Colombia. La abuela del Twitch. Sí, la abuela del Twitch. ¿Ves, mamá Leila? Te estoy haciendo famosa. Ahí te están mandando saludos también. Joanita. Todos quieren a la abuela de la Consu 2018. Ella fue mi razón de ser, mi abuela. Mi abuela es una profesora increíble. Increíble. Siempre la vi muy dedicada con sus alumnos. Creo que fue una de las cosas que me inspiró también a mí a enseñar. La amo, la amo. Ya estamos, chicos. Un poco más de blanco, tinta blanca por aquí y por allá, porque sin tinta blanca la vida no es igual. Para ella saludos también. Oh, mi abuela linda. ¿Os puede traer galletitas? Mi abuela se hace unos niños envueltos maravillosos. Y niños envueltos es un... suena súper sádico, ¿no? Pero niños envueltos es un plato árabe que la... de su descendencia árabe. Se hace unos niños envueltos tan ricos. Y también me hace un pastelito de chocolate. Rico, rico. Ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido en esta vida ahora. Listo. Estamos. Más tardecito haces un stream con su. ¿Sabes, mi querida Sophie? Ya más tarde yo ya no voy a estar en la casa y voy a llegar bien tarde. No creo que haga otro stream por el momento. Y aparte ya llevamos 2 horas de grabación y son las 2:15 de la tarde, por ende ya tengo que... ¿Qué onda? Ir ya a prepararme el almuerzo. Y como que dibujando tanto se me está abriendo el apetito, ¿eh? Brígido, mucho, mucho. Pero mañana, ¿qué día es? Cabra de queso, miren. ¿Quién es la cabra de queso? Queso de cabra. Oye, ese apodo está muy bueno. ¿De dónde nos hablas, cabra de queso? Me caíste bien de solamente que te llames así, en serio. Que me hayas puesto un capa. Bueno, entre niños envueltos y brazo de reina. Ahí existe la mutilación y la... el canibalismo brígido, ¿eh? ¡Ah! Le pegué al... Ustedes me lo dicen a menudo. ¡Ají! ¿Ya pintaste todo eso? Sí, ya estamos, mira. Estamos listos. ¡Cabra de queso! Muchas gracias por seguirme. Gracias, de verdad. Ahí te puse mi monito. Gracias. Espero verte en el siguiente, ¿eh? Ya estamos casi al final. Pero de verdad, muchas gracias por seguirme. Ya estamos, mira, ya estamos. Qué lindo, qué lindo. Me gusta, me gusta el resultado. Quedó bien. Gracias por acompañarme. Y cabra de queso, en serio, para la otra te quedas desde más tempranito. Yo suelo hacer los streams como hace 2 horas atrás. A esa hora comienzo a hacerlos. ¿Qué onda que te unas a la siguiente stream y nos cuentas de tu vida? Aquí hemos conocido un par de personas, una docena de personas increíbles. Es así, son acuarelas. No como las que yo intento pintar. Oh, ¿sabes? Yo creo que lo primero que todo es la calidad de la acuarela. Cómprate unas acuarelas bien buenas. Winsor & Newton son las que yo uso. Y lo segundo es tira los colores con confianza. Practícalos, que fluyan. Oye, después deberías dar unos tips. Está quedando genial. Oye, muchas gracias, Hideki. Mis tips de siempre, los que suelo decir cada vez que hago los dibujos en acuarela, es que no le tengan miedo a la acuarela. La personalidad de la acuarela es messy, es difuminada, es
para todos lados, solo ámenla. No, no tengan miedo de que se les pase de la línea que la que están pintando. Y empiecen de atrás hacia arriba, desde el fondo hacia adelante. Primero con los fondos húmedos, después que se seque, después le ponen un poquito de fondos más secos. Bueno, lo dije todo muy rápido, pero para el siguiente stream también obviamente comienzo dando los mismos tips otra vez. Muchas gracias, Hideki, por quedarte aquí viendo. Gracias a todos, de verdad. Yo tengo dos acuarelas, para mí son buenas. Dejar que todo fluya, exacto. Todo tiene que ir fluyendo. Al final eres tú teniendo una danza con la acuarela. Y suena romántico, y suena demasiado, pero es verdad. Es romance. Bueno, ya, muchachos. Oh, estoy siguiendo por Twitch. ¡Yay! Johanatony. Gracias por seguirme, Johanatony. Muchas gracias. De verdad. Y pucha, ya terminamos de dibujar. ¡No! Ahora lo vamos a borrar y vamos a hacerlo todo de nuevo. Bienvenido a Consuarme. Yo ya estaba diciéndoles ¡Ay, gracias! Siquiera el lápiz blanco. El lápiz blanco es este. Es un lápiz gel blanco. Este lo compré por Amazon, es bien bueno. Es Jelly Roll 08. Mientras más grueso, mejor, porque cuando pintas en estructuras como acuarela o que están medias húmedas, si es más delgado, no te deja. No pinta bien y la bolita se tranca. Tiene que ser bien, bien gruesecillo. De la marca de Sakura. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchachos, gracias por todo. Ah, yo les quería decir, ustedes son mis preciosos. ¡Mis preciosos! Muchas gracias, muchachos. Gracias a los muchachos del Facebook también. Voy a terminar ahora el streaming del Facebook. Únanse a Twitch cuando puedan. Gracias por todo, muchachos. Gracias, de verdad. Y tengan una bonita tarde. Nos vemos en el siguiente. Ah, de verdad, se acaba el streaming del Facebook en 3, 2... Uno, besito, mamá Leila, te amo. Gracias a todos por ver. Bye, bye. Lávese las muelas. Listo. Ya terminé el bye por el Facebook. Y gracias a ustedes, Johanatony. Espero verte en la siguiente. Ahora ya estamos terminando, pero tú sabes, volveremos. Volveremos. Estamos en vivo, por fin. Siempre pasa eso cuando termino la edición. ¿Cómo quedó el dibujo? Hermoso. Hermoso, mira. Oye, y está bien grande, ¿eh? Yo no suelo dibujar tan grande. Está del porte de la palma de mi mano. Y este es el que hicimos ayer. Voy a empezar a hacer dibujos más grandes. Y bueno, gracias, punto. Él siempre tiene mi frase. Vamos a decir mi frase. El novelista francés, Rémy de Gourmont, ¿qué es ese? Dijo, la paz solo se obtiene cuando es posible imponerla. Fíjate, chúpate esa con mayonesa. Y bueno, muchachos, pórtense bien, anden con cuidado, edúquense lo más que puedan, respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Muchas gracias por todo, de verdad. Los quiero mucho de corazón. Hoy día aprendí mucho de ustedes. Espero verlos en la siguiente. Mañana. Mañana lo más probable es que voy a estar. Gracias, Sofi. Gracias, Punto, Puntito. Gracias, Johanatony. Cato, Cabra de Queso. Me encantó tu nombre. 10 de 10. Gracias, Potolian. Gracias a todos. Les mando un beso. Sí. ¡Mua! Cuídense. De corazón. Adiós.